nombre es Vladimir Enrique, en manos de Juan Gualdemar, comandante Arturo. Para mí, durante estos 25 años ha sido un tema bastante duro, ya. Sentimiento de hermano, de compañero de lucha. Y existe una brecha cuando uno es hermano y es compañero de lucha. Yo conocía a Juan, sabía que era una persona muy consecuente y sus palabras dejaban huella, ¿no? Él siempre dijo de que a él no lo iban a tomar. No. Él fue, en ese sentido, era bien, ¿cómo se llama?, consecuente con sus palabras. No. Su entrega, su valor, lo dejó plasmado. Y un compromiso para uno igual, ¿ya? Uno mira hacia atrás el compromiso que tuvo, el desarrollo que tuvo, y en realidad lo dejó una lección muy grande. Esta lección se transforma en valentía, ¿no? Y ¿cómo se llama?, y compromiso. Yo creo que estos 12 compañeros, eso es lo que ahí tenían, tenía mucha valentía y un compromiso muy alto. Pero así la historia también se encarga ya de que no se han olvidado, ¿ya? De alguna u otra manera estos jóvenes sembraron una semilla y esta semilla se va demostrando día a día, ¿ya? Lentamente pero muy fuerte, ¿ya? De que este Chile hay que cambiarlo, de que la lucha no ha terminado y hay que entregar nuevos conocimientos, ¿ya? Y hay que estar preparado y hay que aportar para eso. Y hay que estar preparado para nuevas formas de lucha que viene nueva. Eso sería mi testimonio. Creo que esto era la escuela donde se estaba. Era de madera y aquí había una panadería. Ya. Ya la habían cerrado, pero eso ya está como terminado. Entonces los jóvenes salen de aquí. Mi hijo sale de aquí y salta aquí. Salta de esa muralla que hay ahí arriba. Antes estaba la muralla bien hecha, ahora tienen una lata ahí. Pero de esa muralla salta a esta casa, a la 419. Y en la 419, apostado desde esa ventana que ahora está tapiada, desde esa ventana de allá al frente, de todas estas casas que estaban ahí, apostados todos estos hombres, le digo un balazo, cuando salta, en el aire, y cae aquí a esta casa. Se golpea en una mesa, la cabeza, y cae herido. Y ahí la señora es la que, dueña de la casa, habla y dice que por favor lo ayuden, que no lo dejen morir. Y el Wilson, de aquí, como te dijo este caballero, salta por detrás, al 416. A Wilson lo rematan adentro y lo sacan aquí a la calle. Aquí lo ponen a Wilson, en este costado. Como Wilson está vivo, lo ingresan y adentro lo rematan donde hay un lavadero que tienen ahí arriba. Sí. Y ahí lo rematan, la señora reclama y grita que por favor tengan piedad de él, que son gente católica ellos y que como ustedes tienen hijos. Bueno, así fue, pero entonces la gente toda la gente estaba en sus casas porque no le permitían a nadie que saliera. Y todo esto estaba rodeado de tipos de CNI, de la DINA, carabineros, militares y gente de civil. Estaba rodeado con vehículos, todo, toda la cuadra, desde esto hasta la otra cuadra del otro lado. Es allá donde salta la Cecilia, por el otro lado, y la Cecilia la detiene carabineros.
Felizmente la detiene Carabinero, porque si a la Cecilia la detiene la cena y la mata. La detiene Carabinero y Carabinero se hace cargo de ello y se la lleva. Y así, y Montenegro salta y se va, también salta por detrás y se va a la casa de... Corre y se sabe herido y se mete a una casa, hasta el otro día. Y ahí lo socorran y puede salir de Montenegro. Pero en la casa, a las 4:19, a mi hijo lo dejan morir. Lo dejan ahí que se desangre y muere por eso. Fallece, ese fue su fallecimiento, con un solo balazo. Así fue la historia. Nosotros reconstruimos todo esto con los vecinos. Los vecinos estaban alarmados de todo lo que había sucedido. E inclusive el año antes pasado, cuando vinimos, una señora de acá trae el diario, el primer diario que había salido de la matanza del Corpus Christi. Y su hija estaba embarazada y ese día tuvo su hijo, de sentir la balacera, todo lo que ocurría aquí, y ella por eso que guardó ese diario. Y nos entregó a nosotros que estábamos aquí al grupo y me dijo a mí, usted es la madre, yo la conozco, le entrego este diario porque tiene una fecha muy importante para mí, de haber que mi hija tuvo su hijo en esta fecha tan dolorosa. Y a mi hijo, al hijo que tuvo mi hija, le pusimos el nombre de su hijo. Es una cosa muy inesperada para nosotros que estábamos aquí en ese momento. Señora Mónica, se cumplen 25 años. Se cumplen 25 años. Es difícil, pero haga un resumen, porque usted ha vivido toda esta etapa, todas las conmemoraciones, como venía contando, ha participado en distintos eventos. Esto se ha mantenido en el tiempo. ¿Cuál es su conclusión hasta hoy? Las proyecciones que tiene hoy día y la imagen, el ejemplo que deja lo que fue la entrega de los compañeros que murieron, bueno, aquí. Se cumplen 25 años, como decíamos nosotros. Siempre es doloroso para nosotros las madres. Siempre va a ser doloroso. Siempre nosotros hubiéramos querido tener nuestros hijos, que a lo mejor por sus ideales, yo lo comparto. Para mí fue como que lo liquidaron en esta forma. Yo no lo vi. Mi hijo se fue de Chile cuando tenía 15 años. Me despedí de él en el aeropuerto y yo me quedé en Chile porque mi familia se tenía que ir. Porque mi hijo Vladimir y mi hija Ninoshka habían sido detenidos junto con mis padres. Mis padres están detenidos, desaparecidos. Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores. Yo no me fui, me quedé en Chile y mis hijos salieron. Y recuerdo muy bien las palabras de mi hijo Juan cuando me dijo: madre, si tú me quieres dejar en Chile, si tú me permites que yo me quede, me quedo, porque son mis abuelos, a los que más quiero. Le dije que no, que se fuera con su hermano, porque tenía que cuidarlo y cuidar a su padre. En ese momento me quedé sola en Chile, ingresé a la CEPAL, a la huelga de hambre, y después yo salí ya definitivamente a la agrupación, a ver que mis padres habían sido detenidos el 2 de abril de 1976. Se cumplen 36 años de la detención de mis padres. Ahora, bueno, todo lo que hemos cumplido, lo que hicimos con el grupo de los familiares de los detenidos desaparecidos, para nosotros tuvimos una gran compañía, una gran fuerza de jóvenes que nos escuchaban en las universidades de lo que había ocurrido. Y eso también lo tenemos como un gran recuerdo, una gran historia nuestra. Pero el dolor de madre no se nos va a quitar nunca. El quitarnos un hijo es muy difícil. Yo creo que hoy día esta juventud que hay ha recogido aquello. Por eso decía adelante, mis hijos, los hijos de la señora Adriana Poreski, los hijos de la señora Valencia, los hermanos de Raquel, los hermanos, la hermana de Adrián, de la Ruth. Todos ellos, todos estos 12 jóvenes, fueron una semilla de rebelión. Y hoy día, queramos o no, aunque se diga que no es lo que corresponde, pero estas flores están en el camino. Y esa es la flor de la juventud. Y esa es la que uno va a ver. Y esa es con la que participa. Y con esos jóvenes uno siente verdaderamente que están allí nuestros hijos. Eso es lo que a mí me deja, por lo menos,
a pesar de mi dolor, me deja una satisfacción de que esa semilla se recuerda también hoy día con esta protesta de los jóvenes, se recuerda con esta protesta de los trabajadores, con los jóvenes o los estudiantes, o los trabajadores, o las mujeres dueñas de casa, por las represas. Pero se ve aquí en Chile un gran movimiento que ha aflorado. Creo que no era lo que nosotros queríamos, no era esta democracia. Pero bueno, teníamos que echar al dictador y no podíamos permitir que continuara en este país.